de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en los corazones de aquellos que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, que por los méritos de su pasión y de su muerte podamos llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevaros en una mochila las peticiones de tantísima gente.
imagino que ahora habéis estado con la corporación municipal, también ellos habrán puesto en vuestras manos pues, las etiquetas de toda la ciudad. Yo me voy a sumar a eso, como patronos que somos de la ciudad, a que, bueno, que todos pongáis a los pies de la Santísima Virgen, pues tantos anhelos, tantas peticiones, tantos sueños, tantos deseos de tantos milenios que necesitan encontrar el abrigo de la Virgen, la compañía de la Santísima Virgen, y nada, que tengáis un magnífico camino y que lo disfrutéis. ¿De acuerdo? Muy bien. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de la Isla! ¡Viva! ¡Viva el patrón San José! ¡Viva! Con la medalla en el pecho y el corazón repartido. Y el corazón repartido con la medalla en el pecho y el corazón repartido donde guarda las personas que ya no van al Rocío. Que ya no van al Rocío, nos despiden desde lejos, pero viene a los caminos cantando desde los cielos pa' verte a ti, mi Rocío. Que nos vamos para Rocío, grita mi hermana mayor, grita mi hermana mayor. Viva el monte que es su pueblo, que viva la Madre de Dios. Por el bien de la profesión y también por los enfermos, para que en estos días realmente reciban la protección y la ayuda de Dios. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No debe caer la tentación y líbranos del mal. Que lo que hacemos es porque tenemos fe. Somos personas que no solamente con nuestros actos, sino con nuestras convicciones, pedimos a Dios que nos ayude y vivimos lo que creemos. Por eso decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, buenos días a todos. Voy a ser muy breve. En nombre de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santísima de los Dolores, queríamos decir que hace, dentro de una semana, hace justo un año, que nuestro Padre Jesús Nazareno, en peregrinación por su 250 aniversario, visitó la parroquia de la Sagrada Familia. Y a la altura del puente del Gran Poder, cuando esperaron los de la hermandad, fue una entrada en el barrio apoteósico. Nosotros deseamos que con ese mismo espíritu con el que hemos recibido el año pasado, vayáis en peregrinación hacia la aldea de la Madre de Dios, que sea un camino leve del sufrimiento, pero muy sentido, como me consta que lo es, en la hermandad de San Fernando. En el nombre de toda la hermandad, del mío propio, soy hermano de la hermandad del Rocío también, como muchos de los que componemos la hermandad de Jesús Nazareno, os deseamos todo lo mejor y que cuando estéis allí, pues acordéis de todos nosotros, de la hermandad, de todos los ciudadanos de San Fernando, de las personas que más lo necesitan, de los más humildes, de los que más hambre pasan, de los que más necesitan el amparo de Dios y de su divina madre. Solamente eso. Muchas gracias. Ella le va a hacer la ofrenda a la misma de la y quiere que la acompañemos en este momento.